La Kiwi Superlight. Bueno, la Kiwi Superlight es una moto china. Aquí en Chile, dentro de las mejorcitas chinas que se pueden encontrar, es económica, da como entre 27 y 30 kilómetros por litro, carburada, 7500 revoluciones como máximo, da un poquito más si es que se mantiene bien el motor, pero no es recomendable porque se sobreexige mucho. Una moto que te permite ir tranquilo en la carretera, a lo mejor en autopista ando un poco justa porque la velocidad que alcanza es entre 100, 105 a todo reventar kilómetros por hora. Bueno, la ruta comienza, o los paisajes más bonitos comienzan a aparecer desde Curicó hacia el sur. En particular, nosotros tomamos parte de lo que es la ruta de la costa, que es una ruta que recorre todo el borde costero de Chile, o gran parte del borde costero de Chile. Y en este caso nosotros partimos desde Iloca hacia Copquecura y luego hacia Chillán para retomar la ruta 5. El paisaje tiene ríos, en este caso cruzamos el río El Maule. Luego conocimos Constitución, una de las ciudades más afectadas del terremoto del 2010. El paisaje ofrece varios escenarios, por así decirlo, bosques de pino, porque lo que hay acá son forestales, muy poco árbol nativo. Y por supuesto el río El Maule para llegar a Constitución. Uno de los principales ríos de Chile, según una encuesta realizada en la misma región del Maule. Bueno, Constitución es una ciudad que es más antigua de la idea de los españoles, ya que en sus orígenes fue refugio para pescadores indígenas como los changos y los mapuches. Es una de las ciudades que se vio principalmente afectadas por el terremoto del 2010 y posterior tsunami de Japón en el 2011. La ruta ofrece, o continúa ofreciéndonos, una gran variedad de bosques, pinos, por ahí algunos árboles nativos, pero en general pino, debido a que toda esta zona es forestal. Y además ofrece otros escenarios como dunas, ya que recorre la costa de Chile, y más pinos. Como mencioné anteriormente, lo que más se encuentra en este paisaje es bosque. El camino es bien bonito porque la carretera se pierde entre los bosques de pino. Y por último, nuestro destino de nuestro primer día fue el Copquecura, en un camping bien bonito que estaba dentro de un bosque y tenía acceso a la playa. O sea, maravilloso.